totalmente lo que ellos han hecho. A él le ha tocado liderarlo, digamos. Ellos han hecho, porque es un grupo, yo conozco el grupo más o menos en su integridad, en todo el tema de la educación, las reformas de la educación. Entonces yo creo que es una situación que ameritaba mucho una oportunidad también, digamos, de ver cómo en el país se está empezando. Ayer se aprobaron los primeros proyectos que tienen alguna orientación con esta reforma educacional y que yo personalmente espero, yo he estudiado bastante la reforma ecuatoriana, que se acerque mucho a lo que es la reforma en Ecuador. Para mí es un inmenso honor, ¿no? Y en este momento visitar el monumento a Víctor Jara con su viuda, con su hija, recordar esa locura que fue el golpe militar. Ayer estuvimos en el Museo de la Memoria, todavía llena de indignación y sobre todo porque mucho de aquello ha quedado en impunidad. Como dice Stefan Hessel en su libro Indignados, precisamente que indignados jóvenes, indignados, no permitan la impunidad y no permitan que se vuelva a repetir esa atrocidad del 11 de septiembre de 1973, que empezó el 11 de septiembre.